Hola gente de YouTube, soy Sailor Pikachu 17 y les doy la bienvenida al capítulo final del gameplay de Zelda Ocarina of Time. Bien, en el capítulo anterior, Sheik desgraciadamente había revelado que era mi mejor amiga Zelda y hemos venido aquí a rescatarla, hemos liberado ya las barreras de los seis sabios, así que ya podemos acceder a la torre de Ganon, vamos a pasar ya de largo de todos los enemigos a ser posible. Sí, hay fiesta de murciélagos de fuego que me vienen a buscar, pero como digo, voy a pasar de ellos. Ahí, perfecto. No, aquí tengo que... No, no, voy a tener que luchar aquí. Aquí hay de estos Dinolfos. A ver, cuidado con los Dinolfos Link. Vamos a sacarlos rápido. A ver, cuidado que si se me meten los dos, es peligroso ahí. Mierda. Recordemos también que hemos conseguido un aumento en la defensa gracias a una de las hadas. Ahí corte vertical, me cubro. Ahí corte vertical parece. Y corte vertical, suficiente. Me podrían tirar un corazón, aunque sea, ¿no? Hijos de su madre. Me faltan tres flechas que creo que no van a ser muy influyentes en la batalla contra Ganondorf. A ver, vamos a proseguir. A ver, aquí qué carajo hay. Hay un cofre que debe ser la llave del jefe, la llave maestra. Y hay Stalfos custodiando la, que hasta que no los liquide no voy a poder agarrarla. Mira, ahí está uno menos. A ver. Bueno, voy a hacer lo bestia con cortes verticales ya para... Porque no quiero perder mucho tiempo porque... Si bien es una batalla súper épica, pero no dura mucho. Y si se meten entre el medio del fuego donde no puedo alcanzarlo, vamos a estar aquí hasta mañana. Porque este no se sabe cubrir o qué onda. Cuidado que lo tienes atrás, Link. Y si se meten cosas en medio que no veo. Me dio. Ahí está, perfecto. Ya era siglo, ¿no? Una flechita, bueno, ahora sí ya estamos a 40 flechas. Y aquí está la gran llave o llave del jefe. Para abrir ya la última puerta que nos conduce a Ganondorf. Vamos a seguir avanzando. Son 4 o 5 niveles, si mal no recuerdo. Ya. A ver, este ya es el tercero. ¿Qué hay aquí? Uy, aquí hay dos nudillos de hierro. A ver si vamos a ir por uno. Vamos a ir por uno primero, después por el otro. Cuidado, vamos a ir por este que es dorado así. Mierda, me manda la China. Me manda la China de un hachazo, cuidado. Este para atrás. Podría ir con bombas, pero nada. Creo que se puede cubrir con el hacha. Bueno, ya está, suficiente. Y este era el más fuerte, ¿eh? Oh, corazones. Bien, medio corazón más y ya estamos a... Cuidado. A ver si este no me manda a la China. A ver, cuidado. Ahí. Para atrás. Corte vertical. Ahí. Ya le he quitado la parte superior. Cuidado, que se cubre con el hacha. Ahí. Se comen mis golpes. Ya está, suficiente. Ya, Link, por favor, está muerto desde ayer. Es muy gore este Link. Corazones, bien, ya estamos otra vez a full. Yo supongo que ya estamos ya cerca de nuestro amigo Ganon, ¿verdad? Sí, efectivamente, aquí está la puerta ya con la gran llave. Se escucha un órgano así todo de... Es un cliché, esto es un cliché de malo, Ganondorf, por favor. Sí, este ya es el último nivel para ir ya a enfrentarnos a Ganondorf. Voy por ti, Ganondorf. En cuanto termine de entrenar 2 años aquí con las escaleras, voy a llegar hasta donde estás, salvar a mi mejor amiga, pedirle que se convierta en Sheik y que sea mi novia. Bien, ahora sí, ya llegamos después de 2 años de subir. Bien, un pequeño respiro antes de entrar. Y dale que va, Link. Como digo, esto es un cliché ya, pero cliché, cliché.
Por favor, así el todopoderoso malo tocando ahí un órgano. ¿Qué eres, el fantasma de la ópera? Zelda, transfórmate en Shake para salir de ahí. Ok, no. ¿Ves? Por no ser, ¿ves? Por no volver a ser Shake, te meten dentro de una rupia, Zelda. Ahora se me está activando la Trifuerza del Valor. Y la Trifuerza de la Sabiduría de Zelda. Y por supuesto, están cerca las tres Trifuerzas. Bueno, aquí básicamente mi Trifuerza me curaría si me faltara un poco, si me faltaran corazones, pero como estamos ya sanos, no nos hace falta eso. Las partes de la Trifuerza están resonando, se combinan en una de nuevo. Las dos partes de la Trifuerza que no pude conseguir ese día hace 7 años. No esperaba que estuvieran ocultas en ustedes dos. Sí, mucha risa, ¿eh? Aquí te quiero ver en unos instantes así. Y ahora, finalmente, todas las partes están reunidas aquí. Esos juguetes son mucho para ti. Te ordeno que me las devuelvas ahora. Link, no podré ayudarte. Debido a las ondas de oscuridad, no puedo acercarme. Lo siento, Link. O sea, cuando más te necesito, no, ¿verdad? Ganondorf, gran rey del mal. A ver, vamos ya al combate final. A ver, sal de ahí que. Me usa el super golpe para romper el piso. A ver, por favor, ¿qué espada maestra ni qué espada maestra? Yo voy a humillar a Ganondorf con la botella maestra, señores y señores. A ver, vamos a jugar ya al tenis. Ahí. Miren, ¿qué espada maestra ni qué espada maestra? Por favor. La botella maestra lo puede todo. Bueno, hay que jugar al tenis con él un buen rato. Sí, algún día uno de los dos perderá y serás tú. Ahora, por fin. Una vez hecho eso, hay que darle con las flechas de luz. Y ahora acercarnos y reventarlo a golpes. Por supuesto, con la espada, no con la botella maestra. Mira, un solo golpe. Bueno, vamos a ver. Básicamente hay que repetir este proceso una y otra vez. Va otra vez con sus rayitos. Mira, Ganondorf, la botella maestra otra vez. Una simple botella te va a humillar. Mira cómo te humilla la botella maestra, Ganondorf. Otra flecha de luz. Y básicamente debajo, si me hace falta, hay magia y flechas. A ver, vamos a ir con la espada maestra. Bien, ahí estamos invocando bien. Bien. Casi 6 o 5 golpes. Bueno, no conté bien. Guarda la espada, Link. Vamos con la botella maestra. Ya está, por favor. Algunas veces duras más que eso. Bueno, a ver, vamos a ver. Ahora la espada. Mira, un solo golpe. La botella maestra, Link, otra vez, por favor. Ahí. Ahí con la botella maestra. Ahora otra flecha de luz. El gancho otra vez. Y la espada maestra ahora para liquidarlo. ¿Dos golpes o uno? No veo, a ver. Ahí, con la botella maestra. Mira, una simple botella te está humillando, Ganondorf. Mira, no eres capaz de vencer una simple botellita. Se contarán durante generaciones que el héroe del tiempo utiliza una simple botella para derrotar al gran rey del mal. Uno, dos. Dos golpes nada más. Va otra vez con sus rayitos. Mira, tengo mi botella, Ganondorf. Mientras tengo mi botella, soy invencible. Y otra flecha de luz para ti. Hasta ahora no me ha tocado. Mejor no tentemos a la suerte. Un solo golpe, bueno, no importa. Vamos ahí con la botella maestra. Con cuidado y canalizar bien la situación, estar atentos. Ahí, flecha de luz. Ahí, oh, digo, se me va a acabar el tiempo. Ahora espada maestra.
dos golpes otra vez. Me voy a la derecha, a ver. Ah, bueno, ahora va con su Genki Dama, cuidado. Aquí sesionamos la espada maestra, vamos a hacer un ataque circular, cargamos. Y suelta. Ahí, perfecto, le vamos en toda la jeta sus ataques. Vamos con el gancho. Dos golpes otra vez. A ver, ¿con qué va? ¿Va con la Genki Dama otra vez o qué? Sí, va con su Genki Dama otra vez. A ver, carga y ataque circular, Link. Prepárate. Suelta. Bien, flecha de luz otra vez. Gancho otra vez. Mierda. Le he quitado poco y nada esta vez. ¿Con qué vas ahora? A ver, ¿con la Genki Dama otra vez? Sí, va con su Genki Dama otra vez. Carga y ataque circular. Ahí, perfecto. Flecha de luz. Gancho. Ahí está, pégale, Link, perfecto. El gran rey del... El gran rey Ganondorf, vencido por este niño. Oh, tengo poder mayor de 18 el video. Link. Es que tengo poder mayor de 18 porque Ganondorf escupe sangre roja. Bueno, ahí sí, se autodestruye. O sea, yo no entiendo aquí qué es lo que... qué cuernos pasa si la habitación se desintegra. El techo prácticamente se cae encima y Link está ahí sano, sano y salvo. A la mierda, Ganondorf. Ok, no. Zelda. Me tiene una rupia. Rápido, transfórmate en Shake, Zelda. Zelda, Shake, please. Ganondorf, hombre despreciable. Sin una mente fuerte y justa, no pudo controlar el poder de los dioses y... Así es, señores y señores, hay que salir rajando de aquí. Por favor, ¿qué juego no es épico si no hay que salir huyendo de aquí? Link, escúchame, esta torre colapsará pronto. Con su último aliento, Ganondorf está tratando de sepultarnos en las ruinas de la torre. Tenemos que escapar. Por aquí, sígueme. Bueno, hija, yo voy a tener que ir adelante porque yo tengo más ganas de irme que tú. Pues básicamente, si vamos caminando al margen de Zelda, ella se va a quedar parada hasta que no la... hasta que no, digamos... Bueno, vamos a tener que ir adelante de ella. Tenemos 3 minutos para escapar. Tiempo suficiente, creo yo. A ver, cuidado que caen las piedras, eso me puede dañar. Rápido, hija, abre la puerta. Bien, vamos a bajar. Sí, tenemos que bajar todos los niveles que hemos subido. Vamos, hija, muévete. Ve, como pueden ver, yo tengo que ir adelante porque ella no se mueve. Bien, otro nivel más. Ahora hay que saltar ahí. A ver, rápido, ábrela. Pero abre, Zelda, por favor. Estás frente a la puerta, no es necesario que me esperes a que yo llegue. A ver, por ahí ahora. Sí, que te sigo, vamos, ábrela. No sé si ella nos lo ve el contador que está arriba sobre nosotros, que quedan 2 minutos y 20 segundos y contando para salir de aquí. ¡Córrele, Link! Vamos a ver, otro nivel más. A ver qué carajo pasa aquí. Ay, ¿otra vez presa tú? Sí, otra vez presa. Es que es su trabajo. A ver, otra vez Starfoss. Bueno, pero estos son diferentes a los últimos. Ya que estos, si no vencemos rápido a los dos, uno de ellos se levanta otra vez. Mierda, me pegó. No se preocupen que también tengo otra forma para humillar a Ganondorf cuando vuelva a aparecer. Como pueden ver, los restos del otro Starfoss todavía estaban en el suelo.
Gracias, Link. Vámonos deprisa. Bueno, me tira corazones, menos mal. Bien, vamos a proseguir. Rapidito, por favor, hay que saltar aquí. Y si me tiembla todo... Y si me tiembla todo, va a ser un poco más difícil. A ver, ¿ya está la salida, sí o no? No, falta todavía para la salida. Sí, que te sigo. Me va a hacer que me caigan piedras encima por esperarlo. ¿Ya por aquí está la salida o no? Sí, ya está la salida por aquí, vamos. Que esta es la... Cuidado que las piedras... Aunque... Que si las piedras me rozan... Sí, me rozan las piedras y me dañan, como pueden ver. Por culpa de alguien que no se apura. Bien, cuidado que hay este... ¡Mierda! 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 Cuidado con el Reader. ¡Y me viola! ¡Me viola! ¡Me viola el Reader! ¡Me viola el Reader! Mira. ¡Asqueroso! Cuidado que me va a violar otra vez. ¡Mierda que le gusta violarme! ¡Me viola! ¡Corre! ¡Mierda que me... ¡Pero que me viola otra vez, por favor! Rápido, Zelda, ¿ves? Que me han violado por tu culpa. Bien, ya está la salida. Puedo verla. 49 segundos y contando. Mierda, me como las piedras, por supuesto. Ahí está, muy bien, la salida ya de la torre de Ganon. Bien, podemos ver cómo la torre se desploma. ¿Dónde mierda vas a vivir, Zelda, ahora? Ese era tu castillo. Bueno, tu castillo así en versión Dark, pero era tu castillo de todas formas. Por supuesto, tenemos que esperar 2 horas a que el castillo se derrumbe completamente. Zelda, ¿dónde vas a vivir? Bueno, Zelda, puedes venir a vivir conmigo solo si te transformas en Shake. El arbolito ese que tiene Link en el bosque, van a estar los dos cómodos. Repito, solo si te transformas en Shake. Pero por supuesto, esto todavía no se ha acabado, por favor. ¿Pensaban que eso era el final? ¿O que no? Terminó. Finalmente se terminó. ¿O que no, Zelda? Acabo de decir que no. Link, siento no haber podido ayudarte en tu lucha antes. Navi, eres inútil. Ha sido inútil todo el juego y ahora que más te necesitaba, ha sido una inútil. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¿Por qué no te transformas en Shake y vas a ver, eh? ¿Por qué tengo que ir yo? Porque eres el héroe Link. Ah, claro, ¿verdad? Necesitar mi martillo. Y nada más. Vamos a ver qué está pasando, qué es ese ruido que asusta tanto a Zelda. Bueno, no podemos ir a... ¿Y dónde está Zelda? Vamos a ver, sí, es nuestro amigo Ganondorf, ¿verdad? Que todavía está por el barrio. Está a punto de digievolucionar. Sí, Trifuerza del Poder. Yo también tengo una Trifuerza, pero no la ando presumiendo, Ganondorf. Y de ahí se transforma en la bestia conocida como Ganon. El último desafío, Ganon. Sí, con 2 super espadotas en cada brazo. A volar la espada maestra. Bien. No hay forma de que vaya a detenerme de nuevo. Esta vez lucharemos juntos. Eso espero. Bien, básicamente hay que usar las flechas de luz y golpear en la cola. Pero yo no voy a desperdiciar magia. A ver, vamos a ver. Ahí, perfecto. Lo burlamos entre las piernas, le hacemos un cañito y le golpeamos con el martillo en la cola. Vamos a ver otra vez. Lo burlamos entre las piernas y le pegamos con el martillo en la cola. Hay que tratar de que no me arrincone. Ahí, otra burlada. Y ahí el martillazo en la cola.
ahí. Otro martillazo más en la cola. Puedo usar daño flechas de luz, pero no quiero gastar magia. Ahí. Ahí, pegar en la cola a Link. Otra burlada. Ahí, otro martillazo en la cola que se come. Sí, esta es la super mega épica batalla final de Héroe del Tiempo contra el mal Ganondorf. Bueno, Ganon en esta ocasión. Ahí, otro golpecito en la cola. Yo no lo entiendo por qué su punto débil está en la cola, pero bueno. A ver, otra vez entre sus piernas. O sea, es retrasado, pero con R mayúscula se da cuenta que lo estoy haciendo lo mismo. Y no cambia estrategia. Bien, ahí está, ya está. No está todavía, bueno, no está todavía, digamos, ahora estamos. Link, la espada maestra, está aquí, deprisa. No, ¿en serio? No me digas. Yo tengo que hacer todo, ¿verdad? Yo tengo que poner huevos aquí para hacer todo. Tengo que ser el héroe de Hyrule, tengo que derrotar al mal. Usa la espada maestra, destrúyelo con la espada sagrada. ¿Por qué no puedo usar mi batalla maestra? Era mejor. Ahí, se levanta, a ver. Me voy a cambiar. Me voy a poner las flechas de luz ahí. Perfecto. Mierda. A ver. Otra vez la burlada. Y bueno, saco mi espada, más fácil. Pero lástima que solo puedo hacerle un golpe por vez. ¿Dónde mierda está? Ahí. Mierda. Bueno, y me como un golpe. Este va a ser el único golpe que me va a enganchar. Bueno, además estaba... Se va a haber cabreado de que... De que siempre le hago esto. Es el único golpe que me vas a dar Ganondorf, ya te lo digo. Mierda que no veo. Ahí, perfecto. Cuidado, casi me pega. Ahí, perfecto. Creo que no van a servir de nada las hadas que... ¿Por qué no le doy? Cuidado. A ver, otra vez ahí. Otra vez entre sus piernas. Otra espada en la cola. Otra vez entre sus piernas. Otra espada en la cola. Ese es un ciclo interminable. Ahí, perfecto. Ya te cansarás alguna vez, Ganondorf. Como pueden ver, de esta manera no gastamos magia, ya que teníamos que... El otro plan era cegarlo con unas flechas de luz para golpearlo en la cola. Bien, ya está. Perfecto. Bueno, por fin alguien más pone huevos aquí. Bueno, en este caso ovarios, para hacer las cosas. Estoy usando mi poder para detener al rey maligno. Usa tu espada y dale el golpe final. Santoryu Okno. Eso es de otra serie. Este caso sería Itoryu Yai. Bien, vamos Link con la espada. Hay que hacerlo mierda. Vamos a hacerlo bien épico. Ahí un super corte vertical. Le rebanamos la cara. Y en el medio el cerebro. Que no sé cómo puede seguir viviendo si le he perforado el cerebro. Sí, locura, locura, tal. ¡Sabios! ¡Ahora! ¡Usen la Genkidama! Oh, no. Bueno, es que se la está por hacer la Genkidama, como pueden ver. Vamos a hacer la Genkidama. Todos levanten sus manos. Antiguos creadores de Hyrule. Ahora, abramos la puerta sellada y enviemos a la oscura encarnación del mal al vacío del reino. ¡Vamos, Rauru! ¡Vamos, Darunia! ¡Ruto! ¡Naboru! ¡Impa! ¡Saria! ¡Vamos, seis sabios! Bien, ahí abren la puerta del reino sagrado. Y nuestro amigo Ganondorf va a tener mucho tiempo para acostumbrarse al color blanco. Tú. Te maldigo, Zelda, por no ser Shake. ¡Malditos sabios! Te maldigo, Link. Algún día, cuando este sello sea roto, entonces vendré y exterminaré a tus descendientes.
Hasta nunca, Ganondorf. O mejor dicho, hasta otra vida. Mientras la trifuerza del poder esté en mi mano. Sí, o sea, fue un retraso tremendo a los sabios de haberle dejado la trifuerza a Ganondorf, pero bueno. Que se preocupe el Hyrule del futuro, el Hyrule del momento que esté de joda, ¿sí? ¿Puedes, por favor, volver a ser Shake? Sí, se está acabando el gameplay, por favor. ¿Sabes cuánto amo a Shake? Tú eres mi mejor amiga, tú no quieres nada conmigo. Gracias, Link. Gracias a ti, Ganondorf ha sido encerrado dentro del reino maligno. La paz volverá a reinar en este mundo, por un tiempo. Claro, por un tiempito nada más. Toda la tragedia que ha ocurrido en Hyrule fue por mi culpa. Era tan joven, no podía comprender las consecuencias de intentar controlar el reino sagrado. Y también te arrastré a ti. Es hora de compensar mis errores. ¿Vas a volver a ser Shake? Debes poner la espada maestra a descansar y cerrar la puerta del tiempo. Sin embargo, al hacerlo, el camino entre los tiempos se cerrará. Link, dame la ocarina. Como una sabia, puedo regresarte a tu época original con ella. ¿Y yo para qué cuernos quiero volver a mi época original? Nadie me quiere en el bosque, ¿qué no entiendes? No, Link, no se la des. Ay, Link, tú también tienes un retraso. Cuando la paz regrese a Hyrule, será el momento de decirnos adiós. O sea que Shake nunca existió si yo vuelvo a mi tiempo, ¿verdad? Ahora ve a casa, Link. Recobra tu tiempo perdido. ¡Que no quiero! A casa, donde se supone que eres de la forma que debes ser. ¡Que no me quieren en el jodido bosque, Zelda! ¡No me quieren! ¿Qué no entiendes de eso? Tendré que tocar la canción del tiempo, pero toca la canción de Zelda, así bien raro, y un portal me devuelve a mi época. ¿Dónde está la lógica aquí? No lo sé. Adiós, Link. Gracias, Link. Adiós. Bueno chicos, ahora van a empezar los créditos. Creo que hay escenas después de esto, pero bueno, yo me voy despidiendo ya. Espero muchísimo que les haya gustado el gameplay de Zelda Ocarina of Time para Nintendo 64. Vamos a seguir con la saga Zelda en el canal, por supuesto. El próximo juego que vamos a jugar va a ser The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Tengo mi cámara, así que voy a grabar la pantalla superior únicamente de la Nintendo 3DS, que es lo que importa, ya que la pantalla inferior únicamente es mapa, pero eso no es relevante para la historia, ¿sí? Voy a tratar también de que Zelda A Link Between Worlds venga dos veces por semana. De momento creo que van a venir los lunes y los sábados. No he grabado nada todavía de A Link Between Worlds, tengo que ponerme a hacer eso. Así que, bueno, como digo una vez más, espero que les haya gustado muchísimo el gameplay de Zelda Ocarina of Time. A los que hayan visto la versión de 64, porque por ahí hay algunos que decidieron no verla, digamos, porque tenemos la versión 3D, pero yo no tenía 3D. Porque saben que no hay emulador para 3D, pero bueno. Muchísimas gracias a los que hayan visto la serie de Nintendo 64. Si hacen al final, después vuelvo yo ya a narrarla. Así que yo me despido ya. Espero que les haya gustado. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse, darle a like y seguirme en Twitter. Adiós. Thank you.
Bien, aquí Link ya regresa al Templo del Tiempo. ¿Qué le vamos a hacer, Link? Zelda no te quiere, sabes que solo somos amigos. La mujer que te quería era Shake. Ahí está la espada. Bueno, por lo menos los niños no me van a decir nada, porque tengo mi propia hada. Van a decir que ya soy un Gokiri porque tengo un hada. ¿Verdad, Navi? Navi. 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 Navi, hija de un furgón lleno de putas. Hada, hija de Remil. Thank you.